La región sanabresa, enclavada en el noroeste de la provincia de Zamora, coincide con el partido judicial de su nombre. Comprende las subcomarcas de Alta y Baja Sanabria y el País de la Carballeda. Tiene una extensión próxima a los 2.000 kilómetros cuadrados, mayor que la provincia de Guipúzcoa, y representa una quinta parte aproximada de la provincia de Zamora. La Sanabria es la antesala de Galicia, zona de transición entre la meseta y los macizos galaicos durienses y leoneses, con una influencia climática oceánica. La Sierra de la Culebra, que vertebra todo el noroccidente zamorano, se convierte en el eje dorsal desde Aliste hasta las proximidades de Puebla, en Linarejos y El Pedroso. Muere a los pies de la Sierra Segundera, donde emerge el pico más alto, Peña Trevinca. En dirección norte-este, la Sierra de la Cabrera separa la provincia de Zamora de la de León. Sanabria es, por tanto, un rico enclave entre Portugal, Galicia y la vieja región leonesa. Sanabria es propiamente un gran valle entre montañas que coronan el Parque Natural del Lago de San Martín, de origen glaciar. Los circos o cuencas de recepción abundan en la Sierra Segundera, y en cuanto a las artesas morénicas, la del río Tera juega un papel importante en la definición del paisaje, formando desde Peña Trevinca hasta el mismo lago el denominado Cañón Natural del Tera. La red hidrográfica está definida por el Tera, que nacido en la Peña Trevinca recibe como afluentes, antes de penetrar en el lago, al Cárdenas, Lacillo y Segundera, posteriormente al Trefacio, al Villarino y al Requejo, y en especial el Negro y sus adyacentes, el Sapo y la Ribera. Se constituye en la arteria acuífera en cuyas vegas se asientan los poblados en medio de ricos valles cubiertos de praderas. Tanto el Vivey, que pasa por Porto, como el Tuela por Ermisende, son los únicos ríos que, originarios de la meseta, no obstante pertenecen a la cuenca del Miño. Ríos fronterizos lo son el Calabor, el Gamoneda o el Manzanas. Existen asimismo un alto número de lagunas de origen glaciar, entre las que destacan las de Garandones, Lacillo, Mancos, Cuadro y Los Peces. El lago de Sanabria es el lago natural más extenso de la península, con 318 hectáreas y una profundidad máxima de 50 metros. Alimentado de lluvias y de nieves, se cree que existen manantiales hipogeos. La vegetación predominante es el matorral, que ocupa la mayor parte del monte, destacando las formaciones del brezo, piorno, el tojo y especialmente las vulgarmente denominadas escobas amarillas. La especie arbórea fundamental es el roble, carballo en su traducción gallega. Abundan también, aunque muy diseminados y más cultivados que naturales, el castaño y el nogal. A lo largo de la ribera del Tera y sus afluentes, Negro, Sotillo y Trefacio, aparecen los fresnos, los sauces, avellanos, abedules y cerezos de monte. En los valles interfluviales predomina en praderas salpicadas de plantas medicinales. La faleita, la denominada helecho macho, un tónico eficaz también es la genciana, que contiene materias colorantes amarillas. El restallo es una hierba con propiedades tónicas para el corazón.
cuanto a la fauna, el lobo sigue siendo el más popular. Hoy ha descendido su población. Es casi migrador, acude fundamentalmente en verano, cuando abundan las presas en la sierra. La célebre raposa ha perdido la significación del pasado como consecuencia del descenso de población y por consiguiente de hogares en la comarca. Los corzos de los montes de Sanabria son el cérvido más pequeño de España, pero sin duda los ejemplares más bellos y más ágiles. El jabalí, el ejemplar de la especie común, se ha propagado también mucho en los últimos tiempos. De los peces, al margen del carbo, la bermécila y la boga, la reina lo es la trucha, en peligro hoy de extinción. Las presas y los embalses artificiales, así como los vertidos de aguas residuales y la contaminación de los bañistas en el verano, suponen ya un grave peligro para esta especie y en general para el conjunto que define el Parque Natural de la Sanabria. Este medio ambiente natural, este paisaje, ha sido transformado por la acción del hombre a lo largo del tiempo histórico. Oteros y castros nos recuerdan la prehistoria más próxima a la edad de los metales. Ermisende, Riva del Lago, San Ciprián, Ungilde y la propia comarca de Sanabria fueron zonas de influencia sueva en la época visigoda, según datos del Concilio de Lugo del año 569. Militar del viejo reino leonés durante la Reconquista, fue por mitad feudo de la repoblación monacal en torno a la zona del monasterio de San Martín de Castañeda y sus pesquerías, y señorío laico del conde duque de Benavente y sus lugartenientes, los Losada de Río Negro. La villa de Puebla tuvo, sin embargo, fuero especial concedido en 1220 por Alfonso IX de León. Desde la formación y posterior independencia del Reino de Portugal, Sanabria se convierte en frontera donde confluyen lo asturiano, lo leonés, muelas, y lo gallego, Lubián. Y es además fortaleza y vigía ante el vecino reino cristiano. Cuando en 1640 se produce la rebelión portuguesa frente a su majestad católica, la corona de España, los pueblos lusitanos de Ermisende, La Tejera, San Ciprián, Santa Cruz de Abranes y Río Honor mostrarán su deseo de no secundar al duque de Braganza, Juan IV. Ello supuso la desvertebración de la península en dos estados públicos, siguiendo el proyecto británico de frenar la hegemonía hispánica. En los comienzos del siglo XVI, el conde de Benavente, aliado de Felipe el Hermoso, obligó en remesal al rey católico don Fernando a renunciar a la regencia de la corona de Castilla sin conocimiento de doña Juana, que residía en Puebla, rompiéndose así jurídicamente el testamento y la voluntad histórico-política de doña Isabel. Durante el siglo XVIII, Sanabria fue considerada por la estrategia militar borbónica atalaya defensiva frente a los intereses imperialistas británicos. Por el contrario,
Rosario, en las guerras napoleónicas, formó parte de la avanzadilla ofensiva desde donde las tropas españolas e inglesas atacaron a los ejércitos franceses. Su presencia en la posterior batalla de los Arapiles supuso la liberación de la provincia de Zamora. Hasta la división territorial de Javier de Burgos en 1833, la mayor parte de la región sanabresa, salvo el partido judicial de Mombuey y Villar de Ciervos, había pertenecido a las provincias de Valladolid y de Orense. De la desamortización eclesiástica iniciada en 1822 sobre los monasterios de San Martín de Castañeda y de los Bernardos de Nogales, surgen los primeros propietarios acomodados y notables: los San Román, Bobillo, Santiago, Belloso, Valderrábano, los Prada, Escudero, etc. Significativo resultó la adquisición por 100.530 reales del lago y de sus pesquerías por don Manuel de Villachica, vecino de Madrid, de ahí que en núcleos y atlas históricos se conozca a nuestro lago como el de Villachica. Se inició su nacionalización por parte del Estado en tiempos de la Segunda República y se remató en los primeros años del régimen del general Franco. La participación del pequeño campesino y los pequeños lotes de propiedad sacados a subasta explican el sistema de tenencia de la tierra con predominio excesivo del minifundio en pequeños lotes denominados trozos o cachos. Aunque muy a remolque de la revolución industrial contemporánea y poco integrada en el mercado provincial y nacional, la carretera de Villacastina-Vigo, construcción de las portillas por el ingeniero político don Práxedes Mateo Sagasta, que reconocían Cervantes de Sanabria un hijo natural, que más tarde sería duque de Cameros, y muy posteriormente la vía férrea Zamora-La Coruña, iniciada en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, permitieron el acceso a Galicia y sobre todo al puerto de Vigo. Las dificultades en la construcción de la vía férrea y la agitación social en Requejo, en Galente, en Pedralba y en Puebla produjeron algaradas famosas, como aquella en que desde los balcones del Ayuntamiento de Puebla se gritó con cierto despecho hacia Zamora: ¡Viva la República Gallego-Sanabresa! Muy rico y variado resulta ser el patrimonio histórico-artístico de Sanabria. El primitivo románico tiene en la Torre de Mombuey uno de los monumentos más elegantes de todo el románico español, en la docta opinión de Gómez Moreno. La torre mide 2,50 metros de ancho por 4 de largo en su base. Se distribuye en tres cuerpos. Se corona con un airoso chapitel que contiene un aposento abovedado. Es, sin lugar a dudas, San Martín de Castañeda la joya más representativa del arte románico en Sanabria. Ya en los primeros años del siglo X, compraron los monjes con su abad Martín las pesquerías del lago hasta Galente. La primera reforma se hace hacia 1150, época a la que pertenece parte de la iglesia actual, ya bajo la disciplina de los monjes bernardos. El modelo en planta, alzada y ábsides es el de la Catedral de Zamora. Los arcos son de medio punto, los de los ábsides, peraltados los del crucero y nave mayor, y agudos los demás. La iglesia parroquial de Nuestra Señora del Azogue solo guarda de su primitiva fábrica románica del siglo XII los muros de la nave mayor y sus dos portadas. Muy sencilla la meridional, en molduras, sin más adorno que un baquetón con flores, y original y atípica la puerta. Occidental. De los capiteles destaca el momento en que Eva da la manzana a Adán. Las dos estatuas del lado izquierdo representan hombres barbudos con túnicas de cuello alto y capas con presilla tirante.
El románico Sanabrés no se agota en estas joyas citadas. Con gran calidad, pero con menor grandilocuencia, se manifiesta en Vime, iglesia parroquial, cuya capilla mayor es del siglo XVI, pero su tejado y exteriores son románicos. Escultura románica con orígenes en la transición al protogótico, destacan las de Mombuey y Vigo. El Renacimiento ha dejado su huella sobre Rábano de Sanabria, Santa Eulalia de Riego, San Miguel, artesonados renacientes con influencias moriscas, decoración en red de nombres en asturianos, entre peñas y Santa Eulalia de Riego, que atesora junto con Vigo dos magníficos retablos del manierismo castellano de los imitadores de Juni y Berruguete. De las postrimerías del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII se construyen en Sanabria una gran cantidad de iglesias, oratorios, capillas y ermitas en las que sobresalen sus espadañas clásicas con un par de vanos que alojan las campanas rematadas en pináculos ornamentados con bolas de recuerdo herreriano. Rosinos y Santiago de la Requejada, Espadañedo, Galende, Porto, Requejo, San Justo, Trefacio, Valdespino, etc. Se trata por lo general de obras realizadas por canteros gallegos con piedra cuyos sillares proceden de las canteras de Quintana y Pedrazales. El modelo a imitar son las iglesias rurales gallegas del barroco de los talleres de Casas Novoa. Se trata de un arte de corte popular y artesano que, imitando modelos clásicos, mantiene facturas que delatan a los artífices lugareños. Un ejemplo entre varios es la iglesia parroquial de Castellanos, cuyo retablo, procedente de la iglesia parroquial del hoy despoblado de Chaguaceda, se adaptó en la capilla de San Roque con rocaltes y templete barroco al gusto rococó y repintado siguiendo la cromática popular, azuletes, verdes o amarillos. Todas estas torres espadañas que tocan a concejo abierto como a la vacada o a recoger al ganado tienen escaleras de piedra con accesos exteriores. Las fuentes de riqueza de la economía sanabresa no han evolucionado al ritmo y medida del resto de España. La emigración y sus secuelas, la población envejecida y femenina, así como la deficiente infraestructura viaria y una carencia en medios humanos, en capital y en tecnología, explican, en buena parte, el subdesarrollo industrial de la comarca. El resultado es la disminución de la capacidad productiva y el aumento de la población dependiente. Existen los modos y tipos de explotación agraria tradicional. El centeno ha reducido su espacio y el monte bajo y el matorral van ampliando su territorio. La patata, las hortalizas, grelos, abones, berzas y maíz ocupan las cortinas y las zonas húmedas próximas al poblado. La producción ganadera se ha centrado hoy en el ganado vacuno de explotación familiar lechera y sobre todo y como siempre en el ovino trashumante y en la venta de carnes. La agricultura y la conservación y potenciación de la ganadería de montaña tienen que representar medios de dinamización económica que alejen a Sanabria de un exclusivo parque de exhibición turística. La industria es en Sanabria un sector notablemente débil. La única excepción reseñable la constituye la presencia de la Unión Eléctrica, antigua Moncabril y muy posteriormente Iberduero.
Sin embargo, esta es una industria que solo aprovecha los recursos plenarios, agua y desnivel topográfico, que tiene escasa capacidad generadora de empleo, y los circuitos de producción y financieros son y benefician a foráneos de la comarca. El sanabrés ha sido desde siempre un industrioso comerciante. En concesión a Leandro Rodríguez y su tesis cervantina, es indudable la aportación judaica al acervo sanguíneo sanabrés cultivado en el mercado fronterizo más o menos legalizado. Puebla, Villar de Ciervos, Muelas de los Caballeros, Bombuey. El sanabrés ha demostrado su laboriosidad extrema y sus aptitudes para el trato en la empresa floreciente del taxi, el restaurante y el comercio. Sin embargo, en Sanabria apenas ha tenido posibilidades por haber estado esta comarca fuera de los circuitos económicos del mercado nacional. Mantiene como reliquia el centro del Mercado del Puente, núcleo central equidistante de todos los pequeños pueblos y aldeas de la Baja Sanabria, Lunes del Puente, en torno a una mesa repleta de pulpo, empanada, regada con vino y orujo, donde se realizan los trueques, los contratos y los intercambios que en otro tiempo lo fueron especiales. Aquí están los herederos de los viejos carrucheros sanabreses que acudían a Zamora a la venta de sus patatas, manzanas, castañas y nueces y regresaban cargados de productos manufacturados y de vinos. Añoranzas y costumbres típicas ancestrales. La pervivencia de lo antiguo es reflejo y consecuencia de su no destrucción por el desarrollismo moderno. La casa típica, granito y pizarra a losas en la vivienda en la parte superior, en torno a la cocina presidida por el célebre pote junto al escaño. Los corredores desde el exterior, las galerías orientadas al mediodía, repintadas en ocres y azuletes. La vieja forja en rejas, aradas y ventanas de los ferreros. El cultivo del lino y su tradicional cardada que aderezan al traje sanabrés típico. Corpiños ajustados, en negros rasos, sin lujos ni bordados, recatados, parcos, austeros. Molienda aprovechando los embalses naturales, el acarreo del centeno, la vela larga con las horas marcadas para la tortura y después el pan cocido al amor de la leña de escobas y de robles. Las fiestas tradicionales, despedidas y epitalamios adobados con el célebre roscón, regados de orujo, y en torno a la música tradicional y folclórica sanabresa sobre la gaita y la pandereta en las célebres rondas de Codesal. Con el aire que llevas, morena de Sanabria, con el aire que llevas, morena, se mueven las campanas, olé. Todo ello aprovechando la realización de las faenas agrícolas, la siega, la trilla de mieses y parvas en la era, el acarreo del heno para construir los mederos de hierba seca. Y también
carreteros de Galende, cuando vais la cuesta arriba, y arriba mula gallarda, y arriba gallarda, arriba, que no me dijo nada la mía morena, no, que no me dijo nada, y yo la dije adiós. Son las fiestas mayores en torno a los santos titulares de devoción popular. El Santo Tirso en Cervantes, Santa Colomba, Santa Ana en Robleda, San Roque en Castellanos, el Carmen en Asturianos y Trefacio, la Asunción en Castro, la Peregrina en Barrio de Lomba. Comienza la fiesta con la alborada del gaitero. Misa mayor, donde se abrazan los curas, se lucen los mozos en el encarnatus interminable, en la procesión con mayordomos cubiertos de insignes y fieles devotos de escapularios. Cohetes, repiqueteo incesante de campanas, la Virgen en andas y en parihuelas, comidas largas y soñolientas, la partida en la cantina, la sesión vespertina del Teatro Popular con actores lugareños dirigidos por el maestro y el cura. Al atardecer, entre dos luces, el baile que corona la fiesta, que por lo general pagará el hijo del pueblo emigrado o para demostrar sus éxitos o para cumplir el rito de una promesa familiar. Entre las fiestas destacan las romerías de ordinario en torno a los santuarios, templos y basílicas del culto mariano sanabrés. Las victorias en Puebla, los remedios en Otero, la peregrina en Donado. La aparecida en Escuredo, la imagen milagrera de gran devoción popular. Pero Sanabria no es solamente la historia petrificada. El futuro de Sanabria está en los servicios turísticos, no solo del lago, sino aprovechando sus recursos de la nieve para las estaciones invernales, las actividades deportivas, las velas y regatas. Y lo está sobre todo en garantizar servicios educativos y de extensión cultural. Escuelas-taller, museos de etnología y folclore, soportes de su cultura material para restaurar sus forjas, sus utensilios tradicionales, su carpintería o sus bordados. Sanabria, a la sombra de su castillo restaurado, puede convertirse en zona de encuentro, estudios, seminarios y cursos de verano, aprovechando las excelentes dotaciones naturales y un privilegiado enlace estratégico entre Galicia, Portugal, Asturias y León. Se precisan motores exógenos emprendedores, pero sobre todo es necesario que se practique la solidaridad. Sanabria será lo que la voluntad cívica de sus hijos estén dispuestos a hacer conjunta y colectivamente. En septiembre de 1906 escribe Miguel de Unamuno: sobre este mar que guarda en sus entrañas de toda tradición el manadero, esperan una voz de hondo conjuro largos silencios. Este mar de encinas castellano, vestido de su pardo verde viejo, que no ceja del pueblo a que cobija místico espejo.